El propósito de la delegación fue hacer una auditoría independiente e imparcial sobre la situación de los derechos humanos en Guerrero y Oaxaca, sobre el tema de el acceso a la justicia, el respeto al Estado de Derecho y la capacidad de los abogados y defensores de derechos humanos a ejercer su trabajo con libertad. Sostuvo reuniones con el Secretario de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como con autoridades estatales y municipales en los estados de Guerrero y Oaxaca. La delegación también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Embajada Británica, abogados y defensores de derechos humanos nacionales en México, Oaxaca y Guerrero. Lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Procurador de Justicia de la República no pudieran recibirlos y contribuir a sus conclusiones. Los compromisos positivos del Estado mexicano para implementar políticas de derechos humanos a nivel federal, sin embargo, subyacen obstáculos culturales e institucionales en los sistemas de justicia y de seguridad pública que están minando la capacidad del gobierno para combatir la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Los miembros de la delegación están profundamente preocupados por estas debilidades institucionales que están afectando en todos los niveles del gobierno a los más pobres y vulnerables de la sociedad mexicana, incluyendo los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos. Estas inquietudes fueron evidenciadas por la impunidad en los casos de supuestas violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Estas violaciones han sido agravadas por una falta de independencia e imparcialidad en las investigaciones. Es el caso de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, líderes indígenas y víctimas de tortura y ejecución extrajudicial. La delegación recibió información que consta que las autoridades encargadas de la investigación han sido lentas en reaccionar. La delegación está preocupada que su desaparición y ejecución pudieran estar vinculadas a su trabajo de promoción de los derechos del pueblo indígena mixteco. No reconoce la necesidad de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el uso del ejército mexicano para lograrlo ha resultado en abusos a derechos humanos e impunidad para los agresores militares. Por ejemplo, el no haber enjuiciado a los responsables en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, presuntamente violadas por soldados en el 2002, y Porfirio Rubio, presuntamente asesinado en un retén militar en junio del 2009, significa que esta impunidad dentro del sistema militar provoca que las comunidades locales sean más vulnerables a los abusos a los derechos humanos. La delegación también reconoce que el uso del fuero militar en casos de abusos a los derechos humanos de civiles cometidos por elementos militares han sido ampliamente criticados. La delegación anticipa con mucho interés el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla. Se espera que la sentencia se pronunciará definitivamente sobre la jurisdicción militar en México. El número significativo de individuos que deberían ser beneficiarios de medidas cautelares y provisionales emitidas por el Sistema Interamericano para la Protección de Víctimas y Defensores de Derechos Humanos en Guerrero y Oaxaca evidencia un grave problema. La inadecuada implementación de estas medidas, añadida a la inseguridad continua que ha deshabilitado el funcionamiento adecuado de organizaciones como la Organización del Pueblo Indígena, MEPA, OPIN, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlaxinolan, en Guerrero, y los integrantes de la comunidad de Santo Domingo Iztaccán, en Oaxaca. La seriedad de esta situación es ilustrada por la clausura de las oficinas de Tlaxinolan y la OPIN en Ayutla. Los miembros de la delegación recomiendan al Estado y a las autoridades estatales y federales asegurar la implementación efectiva de las medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La delegación recuerda al gobierno mexicano su responsabilidad de proteger a los derechos humanos en acuerdo con sus compromisos regionales e internacionales. El acceso a la justicia es un problema fundamental para México en sus esfuerzos para proteger a los derechos humanos. La falta de priorización de recursos limitados, las investigaciones inadecuadas, las deficiencias en el número de traductores para la población indígena,
La corrupción y burocracia excesiva han llevado a una falta de fe y desconfianza en el sistema de justicia. Por ejemplo, la delegación se reunió con Raúl Hernández en Ayutla, Guerrero, y con los abogados de Juan Manuel Martínez en Oaxaca. Estos dos casos tienden a sugerir la falta de respeto de los principios del debido proceso en el sistema de justicia penal y destacan la necesidad de profesionalizar los estándares dentro de los sectores policiaco y judicial. La delegación llama a las autoridades mexicanas a asegurar investigaciones completas, imparciales y expeditas para enjuiciar a los culpables de estas violaciones a los derechos humanos. Un informe completo sobre las conclusiones de la delegación será publicado a principios del próximo año.